Bueno, pues estamos listos para un nuevo directo de FIFA 20. Vamos a continuar donde habíamos dejado. Tenía el directo de Twitch muy abruptamente, pero se me reinició el ordenador. Y bueno, como era un directo más bien informal, pues simplemente avisé en el chat de que ya no iba a seguir y ya estaba. Y ahora, a ver, yo espero que no tenga nada que ver el crasheo que hubo antes con cosas de ordenador. Espero que fuera por culpa del emulador o del juego que estoy modificando. Y que el directo este de FIFA vaya correctamente. Un saludito a los que estáis por aquí. Vamos a darle caña. Tiene ganas de jugar. Hola Alberto CR, bienvenido. Tenía ganas de echarme un modo carrera de FIFA. Hacía tiempo que no streameaba esto, hace una semana aproximadamente. Pero ya estamos listos para empezar. Vale, todo preparado y dispuesto. Y hoy empezamos fuerte. Nos enfrentamos al Barcelona, que es el líder de la liga, en el primer partido del directo. Así que bueno, vamos a ir preparando ya la alineación. No tengo que entrenar a nadie, me parece. No hay que entrenar a nadie. Vamos a ir simplemente al partido. Y a ver. Minas, Paz, Rafinha. Tengo a todos los buenos frescos, descansados para este partido. Recuerdo que había hecho incluso rotaciones para no tener problemas con el tema de poder meter a todos los titulares. Tengo a todo el equipo preparado. Así que creo que podemos empezar directamente. Esta va a ser la alineación. Rubén Blanco en portería. Línea de tres atrás. Mukiele, Araujo, Aidú. La defensa. Centro del campo para Neuhaus y Lobotka. Abiertos en banda. Bryce Méndez a la derecha. Pion y Sisto en la izquierda. Rafinha y Yago Aspas de enganches. Y Santi Mina de delante del centro. Podría meter a Denis. Pero me está gustando mucho Neuhaus sobre todo. Lobotka no está jugando mal, pero Neuhaus es el que más me está gustando de estos centrocampistas. Así que por ahora lo voy a dejar ahí de medio centro. Aparte lo bueno es que Denis lo puedo meter tanto en la banda como de... Aunque la banda no me gusta tanto. Pero sí de medio centro, de enganche incluso, si la situación lo requiere. Madre mía, música épica. Para empezar el partido. Hola Kiros, bienvenido. El Sword por FIFA, capa. Sí, porque no, como las canciones de FIFA todas me hacen saltar el copyright, pues tengo que poner canciones de otros juegos. Puse una EP6 y pues puse un par de ellas de El Sword también. El buen El Sword, tío. Madre mía. ¿Cuánto tiempo, cuántos vídeos debía hacer yo de El Sword? De hecho, me acuerdo que los de El Sword eran de los que más me trabajaba, ¿eh? Y no eran vídeos muy trabajados, pero sí que es verdad que me trabajaba más los de El Sword que muchos otros vídeos de otras temáticas. Madre mía, es difícil apuntar aquí. Hola Josep, bienvenido. Pues nada, esto va a empezar. Ahí están los jugadores del Barcelona y los del Celta dando toques antes de empezar el partido. Están en tus mierdas de El Sor F. Sí, pero creo que El Sor ya ha terminado su ciclo en este canal. Aunque no descarto jugar algún día, hacer un... subir algún vídeo suelto. Pero sí que es verdad que como contenido, digamos, regular, sí que ha cumplido ya su ciclo El Sor en el canal. Bueno, empieza el partido. Vamos allá, partido contra el Barcelona. El Barça que juega con todo. Me salto la intro por lo de siempre. Ya sabéis que tengo que quitar la maldita música del... O sea, tengo que quitar las intros de los partidos de Liga porque suena música de la Liga Santander y me salta el copyright. Ojo Pione. Ojo Rafinha, el tiro. Ter Stegen. Ter Stegen que acaba de salvar la primera. Ya sabéis que el Barça da muchos problemas siempre, cada vez que jugamos contra él. Mira. Tío, le acabo de meter cuerpo a Messi y mi jugada acaba de seguir volando. Y eso que tiene más cuerpo. Bueno, es Messi, para que narices me extraño. Vamos allá. Juega el Celta. Ahí la pérdida, balón para... Ese me do ese. Tiene toda la pinta. Artur. Luis Suárez. Celta con la línea adelantada. Para no dejar jugar al Barça, obviamente. Aunque bueno, como me ganen la espalda, nos vamos a reír poco.
Ojo. Ojo, Wijnaldum, ¿en serio? El Wijnaldum del Liverpool. Uno de los que le hizo el Crystal Barça el año pasado en la Champions. De verdad. Parece que el FIFA se pitorreara el Barça con esas cosas. De Jong, Arthur. Wijnaldum. Sí, es Wijnaldum, el ex jugador del Liverpool. Curioso. Hola, Gertrus, bienvenido. Este partido es importante. ¡Hostia, Coutinho! ¡Claro, porque está cedido! ¡Claro! Está cedido y terminó la cesión. Por eso está en el Barcelona. Saque de esquina. ¡Falta! ¿En serio? Faltita, tío. Ojo ahí el centro. Puede ir al primer palo. No, al punto de penalti más bien. Ahí está. Recuperación del Celta. Se ha ido a la contra. Lobotka. Lobotka que aquí no tiene nada que hacer. Buah, mire. Coña, ojo Junior. Oh, lo he hecho mal. No, no lo he hecho mal aún. No lo he hecho mal aún. Penalti. Oh, Dios, me tocó la pelota justo. Ojo ahí la recuperación. Oh, falta a favor del Barça. Qué pena, un contraataque. La he cagado muchísimo en este contraataque. Dia Hats, otra vez. Chiste, ¿cuánto vas? ¿Cuánto además? Bueno, yo tengo variedad en el canal. Ya, siempre he dicho, yo nunca. A mí, como me decían, no, es que es un canal de Elsos, lo es un canal de Pokémon, lo es un canal de Tsubasa. Lo mío no es un canal de X juego, es el canal de Chi. Que sea una mierda, ya es otra cosa. ¡Ojo! Ter Stegen. Qué pena, tío. Todos los jugadores que te digan rechacen, en serio, le va a caer justo a donde está exactamente el portero. Joder, Inglet. Wijnaldum. Junior. Mete la pierna ahí. Rompe las patas. Rompe esas patas, válgame. Válgame, chorizo, pendejo. Coutinho. Fuera de juego. Vale. Entonces pasa el MD, que el más 12 no se saca solo. No, yo eso nunca lo hago porque nunca se sabe cuándo puedo volver. Alguna vez en otros juegos, cuando vi que iba a dejarlo, sí, daba dinero y tal. Y después quería volver y no tenía nada. Y me daba pereza y ya dejaba de jugar. Ojo, no fue de juego. Pione. Hostia, madre mía, falta. ¿Qué piensas del penalti que no se pitó hoy en Anoeta? No vi el partido. No pude ver el Barça Real. De hecho, tengo que ver el resumen. Porque hubo ahí una jugada que acabó en penalti para la Real, ¿no? Que había gente que decía no sé qué, va, es que. No sé por qué lo pita, no sé qué. Yo es que no vi la jugada. Y bueno, debo decir que los únicos que se quejaban eran los del Barça. Entonces, a lo mejor era penalti. Yo ya os digo, no vi el partido. Entonces, no puedo saber. Solo sé lo del penalti y el resultado que quedan 2-2. Falta. Tío, casi no hubo tiros a puerta en este partido, ¿eh? Pobre lagarto. Es que en esa serie no me veía nada. O sea, nadie veía la serie del lagarto. O sea, no llevábamos ni a 10 personas en los directos. Era un poco triste. Los de FIFA, por lo menos, sí. Ahora somos 10, pero normalmente siempre suele haber más gente en los directos de FIFA. Voy a pasarla porque no tengo buenos rematadores para chutar dentro del área. Ojo, Lobotka. Lobotka para Bryce. Bryce, ahí aguanta la pelota. Lobotka, pega la defensa al tiro. Ter Stegen, saque de esquina. Ah, qué pena. Los hacks y las golizas de Chi. Capa. Joder, el centro Ter Stegen. Qué bien salió, ¿eh? Salió muy bien porque el balón iba de dirección, iba perfecto. O sea, llega a ir el balón un centímetro más abajo y a lo mejor lo remato y era gol. Un centímetro, no sé. Pero 10 centímetros más abajo y era gol. Ojo, Santi. ¡Santi! ¡Ya no! Ter Stegen y el defensa la atrapan, tío. Ter Stegen y el defensa, lloro. El balón largo. Bien, recuperamos de nuevo. Coutinho. Concentración tiene que ser máxima en este partido, porque si no. Ahí está Neuhaus. Va para Santi, no hay fuera de juego. El pase a muerte, pero me leyó al que no era, tío. Me leyó al del segundo palo en vez de al que estaba cerca del balón.
Aidu ahí de cabeza, ni de coña le ganan la partida. ¡Oh, qué buena! ¡Qué! ¡Oh, no puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Era una jugada perfecta, tío! ¡Era una jugada perfecta! ¡No me lo creo que eso no acabe en gol, tío! ¡Se me ha ido al palo! ¡Se me ha ido al palo! ¡Increíble! ¡Oh, espera, que se acaba la primera parte! ¡Rápido, rápido! Nada, va a salir. Va a salir y va a pitar el final. Final de la primera parte. ¡Oh, qué pena, tío! ¡Juega buenísima! ¡Lo juega buenísima! Todo en uno o dos toques, tío. Y se me va el balón al puñetero palo. Como tenía. De hecho, si hubiera dado el pase a muerte, seguro que era gol más fácilmente. Pero tenía miedo de tardar en dar el pase y quedárseme el jugador en fuera de juego. En fin, buena primera parte. No hemos dejado jugar al Barça, que eso era una de las premisas. Porque el Barça cuando se pone a jugar en este juego es. Es la peste. Pero es la peste en plan que es imparable. Es la peste para el oponente. Porque. No, no puedes pararlo casi. Es que a raíz de los hechos, la temporada pasada, el maldito Barcelona solo perdió dos partidos en toda la temporada. Y uno de ellos contra nosotros. Jo Messi. Buen recorte ahí. Madre mía, cómo me rompe. Ahí está. La recuperación. Ojalá salga el Celta. Buena salida. Ojo Pione. Pione en velocidad. Los del Barça también son rápidos. Muy a mi pesar. Aspas pega la defensa. ¿Qué coño hace Aspas ahí, tío? ¿Qué hace Aspas ahí? Si es. Ahí no tenía que estar Aspas, pero bueno. Buah, vaya mierda de centro. Bueno, es que te tenga que salir hasta. Madre mía. No sé hasta dónde acaba de salir, pero. Está. Uf, menos mal. Paramos a Messi. Paramos a Messi, porque si no estamos donet totalmente. ¿Falta? No. Le di al balón, pero después como que tocó a mi jugador. Pensé que podía pitar falta ahí. Rafinha haciendo un desmarque ahí. ¿Cojones? Buscando la espalda. ¡Ojo! Y el pase no llega. Oh, no llega mi jugador. Bueno, Barça siempre saca en corto, ¿eh? Bueno, como la realidad. Lobotka. Oh, Dios, en serio. No, ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué yo. Minuto 60. Joda carrera. Ahí metemos el pie. Perfecto, buen robo. Mía. O sea, acaba de estirar la pata el del Barcelona como si fuera un Kilufi, tío. ¿Cómo coño lleva esa pelota? Y luego la cagué yo al pasarla. Joder, velocidad. Es que los del Barça no les puedo dejar que me ganen la espalda nunca, tío. Porque si no, mis defensas no los pillan, pero jamás de los jamases. Está el pase. Qué buena. Ojo, Pione. Juega contra, fuera de juego. Está en fuera de juego el otro. Buen pase, Bryce. Bryce, el tiro. Pega la defensa. Oh, corre Pione. Pione está reventado, eh. Seguramente va a ser de los primeros que haga cambio. A los que haga cambio. Oh, pero métete, Pione. Ojo, hay un jugador mío tirado. No, tío, la para mi propio jugador, no me lo creo. No me lo creo, la para mi propio jugador. Tío, me arman en el contraataque. Lloro, lloro. Menos mal. ¿A poco la liamos? ¡Uf! ¡Vamos, Pione! Ahí está, pelea, lucha, brega. Ribachuta, la victoria es tuya. Bueno, saque de banda. Tardaste en dar la descolgada, ya pasé la muerte. No, porque en ese momento el defensa todavía está a la misma altura que mi jugador. Y los defensas del Barça son muy rápidos. ¿Qué es que sean los Super Dream Fest? Yo creo que el Giba Rojo. Bah, pff, a saber. Ahora mismo ya no tengo ni idea. Ahora que han sacado los de Rising Sun y los de Golden 23, ya puede ser cualquiera, tío. Puede ser cualquiera. Puede ser un Super Dream Fest de un jugador. De jugadores refritos, en plan Natureza, o Hino, o Mule. O ser Dream Fest nuevos, como Mule, o tal. O incluso Dream Fest de jugadores que no han salido hasta ahora, como Radunga, Mikael. Pueden hacer ya lo que quieran. Ya predecir el Fest
Va a ser difícil. Creo que voy a quitar a Aspas. Nah, el que tengo que quitar es a Narcisto. Mete a Diata. Eso es obligatorio. Y ahora los otros cambios. No sé si quitar a Neuhaus. Creo que voy a meter a Denise. Y Vallejo en vez de Aspas. Este cambio es arriesgado. Porque Aspas siempre. Bueno, Santi Mina. Voy a quitar a Aspas. Ahora mismo creo que es mejor que quita a Aspas. Dejo a Rafinha en ese lado. Vale, vamos allá. Ojo, Diata. Aidú. Van para Diata. Diata que es más rápido que todos. Ojo, Diata que no lo pillan. Ojo, ahí el pase, el tiro. Malísimo el tiro. Malísimo el tiro. Tapatía de Stegen. Ahí la tiene que mandar larga. Ahí tengo yo ventaja, porque mis jugadores son más altos. Ojo ahí, mal control de Santi Mina. Se podía bajar a Santi Mina y meter a Vallejo más adelantado porque está fresco y tal. Balón ahora a la espalda de la defensa del Barça. Es buena mierda. Ojo ahí. Pues me cambié solo el jugador. O toqué yo algo. Ah, Diata. Diata se los merienda a todos en velocidad. La tengo que mandar larga, porque como siempre, mis jugadores no me dan alternativas buenas para sacar el balón. Se ofrecen muy poco mis jugadores, me doy cuenta. Ojo. ¡No! ¡Portero! Ahí estaba Rubén. Bien, Rubén. Queda poco, ¿eh? Ojo, Denis. Tenéis que estar fresco, también acaba de entrar. Ojo, Diata. Diata, el pase a muerte, segundo palo. ¡Gol! Madre mía, qué juegos espero para 2020. Hay unos cuantos que son interesantes, pero. Quedarme con uno. Quedarme con uno es una respuesta complicada. Por cierto, metió Vallejo, ¿no? Metió Vallejo. De hecho, la jugada ha sido entre los tres jugadores que he metido. Curiosamente. He metido a Diata, he metido a Denis Suárez y he metido a Vallejo. Bien. La jugada la empezó Denis. Denis se la dio a Diata y Diata asistió a Vallejo. Yo no oigo nada, amigos. Yo no oigo nada. Los cambios. Los fucking cambios. Los fucking cambios. Ahora hay que aguantar. Ahí, ahí, que la toquen ahí, que la toquen ahí. Pita Arbi, así me gusta. Victoria 1-0. Top 5 de los juegos. Me lo pensaré. Me lo pensaré. No en vídeo, o sea, me refiero en este directo, me lo pensaré. Es que ahora estoy medio tenso y no me da para pensar. Sí, un partido intenso este. De hecho, fijaos, casi no ha habido disparos. O sea, yo he tirado 11 veces, pero de esas 11 veces, tiros que merezcan la pena, porque cuentan también los rechaces y los rebotes y todo eso. Ah, vale, pensé que se iba a quedar enganchado el juego. En realidad he debido tirar 4 tiros en todo el partido. El Barça tiró 2 o 1. La Vodka siempre da forma. ¿Qué opinas de su actuación en el partido de hoy? Debe mantener la constancia, se merece todos elogios, no debemos confiarnos. Nah, se merece todos elogios. Hoy ha jugado bien. Es verdad, todos han jugado bien. Es un partido difícil. El Barça es chunguísimo aquí en el FIFA, en la máxima dificultad en Ultimate. El Celta se mantiene invicto hasta ahora en la Liga Santander. ¿Os veis capaces de continuar con la racha? No es verdad, solo empate un partido, ¿no? No estamos obsesionados con esto. Tarde o temprano acabaremos cayendo, así que no convertiré esta racha en una obsesión. De hecho, cuanto mayor obsesión, peor se juega. Fue un partido muy disputado hasta el pitido final. Tu equipo logró marcar el gol del triunfo en los últimos 5 minutos. Tuvisteis suerte, ¿no crees? La suerte no tuvo nada que ver. Fuimos claramente mejores. Creamos ocasiones constantemente y obviamente ganamos el partido. La suerte no tuvo nada que ver. No marcar era lo raro. La verdad es que no fue suerte, fue un buen contraataque. Las cosas como son.
De hecho, yo tuve la. Dominé el partido. Otra cosa es que, no llegué, no encontraba la mejor situación para chutar y tal. Vale, tengo más jugadores ojeados, lo cual es worth it. Vale, de las otras noticias no hay nada así destacable. ¿Y qué tenemos en calendario? Ya estamos en octubre. Me queda algún partido de Champions, ¿verdad? Sí, me queda. Bueno, me quedan los tres de Champions. El Victoria Pils. Me toca. Holanda-Bélgica, fase de clasificación. No sé si me da tiempo a jugarlo, porque hoy tengo menos tiempo para jugar que otras veces. Mira, mira, ahí pasando al Barcelona. Pero sin embargo sigue segundo, tío. Y Villarreal tercero. Manda. Manda cojones el Villarreal, chaval. Vaya tela. O sea, simular el partido. Bueno, pues nada. Vamos a guardar. No vaya a ser. No quiero jugar otra vez contra el Barça, tío. O sea, el Barça me cuesta un montón ganarle. Aunque bueno, el Madrid también me jode bastante, ¿eh? La temporada pasada me jodió ahí un empate que me puteó mucho. Bueno, partido contra el Athletic Bilbao. El Bilbao no es de los que se me ve bien, precisamente el Athletic. Aquí tengo que hacer rotaciones, estoy obligado. A ver, Cutrone, Diatta, Vallejo va a jugar, premio por el partido anterior. ¿Qué tal el evento de Fortnite? I don't know. No sé de qué me está hablando usted, joven. No entiendo qué es eso de Fortnite. Es una nueva marca de cereales. Cereales Fortnite. Creo que nada, voy a sentar a Okai. El que voy a meter es a Yao Falque, aquí. Martínez Cuarta, Foyth y David Costas. Portería, Deng. Sorprendemos ahí con Deng en la portería. Vieites otra vez, portero suplente. Y luego, a ver, vamos a ver, jugadores que puedo ir metiendo. Puedo meter a Johnny. ¡Johnny! Johnny, Hugo Mayo. Delantero suplente. Bueno. No delantero exactamente, pero bueno, Jota puede actuar ahí. Papecheik. Junka. Enremor. Y Okai. No está mal. Para jugar con la unidad B, aún tengo jugadores. Aún tengo jugadores incluso para tener el banquillo, que sean decentes. Decentes, no más que eso. Foyth este lo voy a poner de central. Es el más alto de los tres, así que él va al medio. Vamos allá. ¿Qué te parece el Atalanta? El Atalanta, cuidado. El Atalanta, yo la verdad es que pensé que estaba ahí un poco de casualidad. Al final consiguió llegar a. El Atalanta estaba en Champions, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Es que esta jornada de Champions no la seguí mucho. Seguí el partido del Valencia, que era el importante. Y seguí alguno más por ahí, el del Atlético. Vamos, donde había algo en juego. La eliminación del Ajax fue. A mí me sorprendió bastante. El Valencia. No solo fue suerte, porque la gente dice. ¡Oh, fue suerte! Un poco. O sea. Lo normal es que el Valencia hubiera perdido ese partido. El Ajax se volcó, que fue una pasada ese partido. Falló ocasiones. Bueno, muy a lo Ajax. O sea, un equipo que juega de maravilla. Pero que. Claro. No tiene las estrellas que tienen. El Barcelona, el Madrid, la Juve. Que te deciden partidos con un poco que. Con un poco que hagan. Fuck. Ahí me quedé un poquito corto. Fuck. Mal pase ahí. Pero el Ajax es increíble. Lo que pasa es que también vaya putada para los de la UEFA, ¿eh? Ojo, Diatta. ¡Uy! Si hubiera controlado y chutado era gol, pero que a ver si metía de volea. Se clasificó para octavos al final. Manda cojones, tío. Es verdad que.
que necesitaban unos resultados. El Liverpool también tuvo que clasificarse en la última jornada, curiosamente. El Madrid tiene un cuadro feo, ¿eh? Hostia, madre mía, vaya tiro, Cutrone. Es diestro Cutrone, ¿verdad? Vaya tiro que hizo. Tras de atacante del Lazio son algunos a tener en cuenta. Sí, la Lazio me consta que está haciendo una buena temporada. De hecho, no ganó la semana pasada la Juventus en el Calcio. Es un equipo que. Cuidado, está en UEFA la Lazio. Creo que sí, ¿no? Puede ser. Mal pase. Vaselina. ¡Ay, fuck! Muy larga. Bueno, aún así por dirección no entraba. Había que intentarlo. Es una buena ocasión, ¿eh? Hola, Iquique, bienvenido. Salta ahí. Bueno, contra los de Athletic no es como contra los del Barça, que sabía que los balones aéreos iba a ganar el 90%. Contra los de Athletic ya es otra cosa. ¡Ojo, Williams! ¡Uf! Buena parada ahí. Muy buena parada de Deng, nuestro portero suplente, sacado de la cantera. Nuestro portero chino de la cantera. Chino y de la cantera. Suena raro, pero es así. ¿Qué tal, Pep Black Goku, compañero? Creo que al ser muy joven el Ajax, rápido se desmoraliza. Yo no los vi desmoralizados, yo los vi que intentaron por todos los medios empatar, pero tuvieron mala suerte. Mala suerte y obviamente, a ver, no tienen la calidad de los grandes jugadores. La calidad para decidir partidos, quiero decir. Pero su fútbol colectivo es buenísimo. De hecho, sigo pensando que es de los que mejores. Ahí está. De los que mejor juegan de la. De toda Europa. De hecho, creo que es el equipo que mejor fútbol practica de toda Europa. Con diferencia. Me sorprendió muy gratamente el que se enfrentó al Barcelona. O sea, el que está en el grupo del Barcelona, ¿quién era ¿quién era el que está en el grupo del Barça? Aparte del Borussia y del Inter, ¿quién era el cuarto equipo que estaba en el grupo del Barcelona? Ese también jugaba muy bien, me sorprendió mucho. Lo que pasa es que tiene el mismo problema del Ajax, pero peor, porque los jugadores de ese equipo aún eran menos talentosos que los del Ajax. Ahí, ahí, dejad like si me gusta. Pep Black Goku sabe. Pep Black Goku sape. Oh, no, 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 no me la roba. Ah, me la robó. Buah, eso, vaya cesión, chaval. Vaya cesión. No he visto cesión, de verdad. Es una cesión que flipas. Vaya saque del portero. Las venganzas. Espera un segundo, porque ahí tenía que. Vale, ya está. A veces los mensajes como que se quedan. Es la vía de Praga. Como que los ponen en. Los ponen en cuarentena mientras yo no los valido. Porque tienen alguna palabra que según YouTube puede ser ofensiva o malsonante. Ojo, Vallejo. Vallejo. Herrerín. Está Herrerín, el portero del Atleti. Esos balones planos son caramelos para los defensas. Y me hace gracia porque muchos porteros los buscan. Pero en realidad la mayoría de veces ese tipo de balones le dan una ventaja impresionante al defensa. Esos balones solo sirven si los mandas en profundidad. ¡Marica! Al centro. Gracias por seguirme, Carlos el Pro. Bienvenido al canal. Bienvenido a la Top Pro Mike Army. ¡El tiro! Bien, Deng ahí. Seguro. Seguro, nuestro portero oriental. No tan seguro. No mucho más seguro que nuestros defensas, eso seguro. Menos mal que salimos del paso ahí. Bien, Deng. Joder, el paso. Qué buen pase, Diatta. Ojo, Yago. Yago Fal. ¡Qué cutrones! Se echó encima el portero. Fuck. ¿Qué opinas que el Mallorca es partner en PES? ¿En serio? ¿En serio? No lo sabía, ¿eh? Joder, el centro cabezazo gol. Iñaki Williams, ¿verdad? Sí, Iñaki Williams. 1-1. Una amagada contra el portero. Si hubiera regateado, hubiera metido gol. By my cousin, Harry Kane. So expensive, Harry Kane to my small team.
1-1 en el marcador. Bueno, Aiden dio tres pasos para adelante, pero igualmente iba a ser gol. Todo ajustado al palo. El Slavia Praga me sorprendió un montón, la verdad, en el grupo del Barcelona. Jugaba muy bien. El problema es que, claro, le faltaba calidad individual a los jugadores, pero el estilo me agradaba bastante. Ojo, ahí el pase, no, era para. Tía que se ha dado al Gata, me parece. Puto Williams, tío, cabecea todo. Qué pasada. Bueno, es que no tiene mala estatura Iñaki Williams, la verdad. Joder, putrone, tío. Mal pasa ahí. Juega el contraataque. Iñaki Williams. Hola, digo, Rap 001. Bienvenido. ¡Ojo el tiro! Bien, Deng. Sacamos rápido porque se nos acaba el tiempo. Hay que intentar marcar antes del descanso. Ojo, ¿eh? ¡Oh! Mal pase. Estaba buscando el pase en el desmarque en profundidad, el delantero ahí. Y yo busqué el pase al pie para intentar la pared. Nada, mejor de farmear en su base mientras se vea chill. Que te sea leve con el farmeíto, compañero. ¿Crees que Ten Hag necesita todavía 1 o 2 años en el Ajax o puede dar ya el salto? Yo creo que puede dar ya el salto, ¿eh? Yo creo que este año yo creo que debería ser su último año en el Ajax. Si tiene ambición de ir a un equipo más grande. De hecho, yo sigo pensando. A lo mejor para el Barça es pronto. Porque creo que hace un mes, hace unos meses, diría de que fuese Ten Hag para el Barcelona. Pero viendo las vacas sagradas que tiene el Barcelona, yo creo que Ten Hag tendría que esperar a que el Barça haga una limpieza para ir al. O ir al Barça con. ¡Guau, qué balón! ¡Qué grande, Deng! Ten Hag tendría que ir con la mentalidad de hacer limpieza. Si no, está jodido. Uf, ¿qué para dónde, Deng, eh? Ojo al canterano, tío. Tiene 75 de media. Extrañarás a Messi cuando se retire. Como cualquiera que le guste el fútbol, yo creo. Saque no ha sido una buena idea. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Si ya cae el van a diatar ahí. ¡Qué lástima! ¡Ojo! Y ahí la he sacado porque no me fiaba. Yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol le extrañamos a Messi. Yo creo que los que no les gusta Messi como jugador. Otra cosa es que quieran que pierda. Eso ya es otra cosa. Ahí ya no entro. Pero los que. Yo creo que no les gusta Messi es que tienen un hate importante hacia el jugador, ¿eh? Sinceramente. Porque un buen partido de Messi es una obra de arte. Así de claro. He visto muy pocos que hagan las cosas que hace Messi. La virtud de Messi. Es que lo hace con demasiada regularidad. ¡Ojo, el tiro! ¡Qué paradón! Ha sido un buen partido este, ¿eh? Muy igualado. También es verdad que estoy jugando con suplentes y eso me lastra un poco, pero aún así. Ojo, Muriain. ¡Oh! Me jodieron. Uf, fue de juego, menos mal. Quien quería un europeo rojo chido de tipo de cohesión, pero eso me salió con ese. Y ahora le salió los 2 euros rojos. Bueno, lo que hay. A veces la gente, unos tienen suerte y otros no. Otras veces esos que tuvieron suerte tienen mala suerte. Y los que tuvieron mala suerte tienen suerte. O sea, no es una ciencia exacta. Hay Palacios. Ojo, y el tiro para defensa es gol, pero creo que es fuera de juego. No es fuera de juego. Bien, 2-1. 1-2, Cutrone. Creo que ha sido Cutrone. Yo creo que el problema son las vacas haciendo la cama, pero si se espera podemos perdernos a Ten Hag entrenando a Messi. Eso sí. Pero dentro de las vacas sagradas, también Messi tiene un poco que ver. Porque imagino que Messi le preferirá a unos jugadores que a otros. Y hay jugadores que tienen que dejar el Barça, porque ya ha pasado su momento. No porque sean malos, sino porque ya ha pasado su ciclo. O sea, por ejemplo. A Suárez le queda poco, ¿eh? Aunque sí ha sido un jugadorazo, ¿eh? Y aparte en las últimas fechas ha metido algún golazo que te quedas tonto.
Pero Suárez ya le queda poco. Rakitic ya tenía que haber dejado el Barça esta temporada. Y aún sigue ahí. Hay Palacios, el balón, el tiro al palo, rechace gol. 1-3. ¿Fuera de juego? Oh, no. Fuera de juego, qué pena. Necesito el Rayo de Hyuga. Pues por ahora. Oh, tío, por un pie, qué pena. Por un maldito pie. Sí, el problema es el equilibrio, entre otras cosas. Y la actitud. Piqué se tiene que ir del Barça, ¿eh? Piqué ha sido. Aún sigue teniendo partidos buenos y tal, pero está empezando a ser ya un problema muy serio en el vestuario del Barcelona. Un poco como Ramos en el Madrid. O sea, Ramos y Piqué me parecen. Me parecen dos espejos exactamente del problema que tienen tanto el Barcelona como el Madrid a nivel de vestuario. O sea, Ramos siempre fue muy irregular, pero Ramos por la poca cabeza que tiene. Es un jugador que yo creo que es un jugador que pierde la concentración demasiadas veces durante los partidos. Y a veces, pues, quiere ir demasiado sobrado. Pero Piqué aún tiene partidos muy buenos. Pero a nivel de actitud, me parece un problema para sus vestuarios. Y me parece más problema Piqué a nivel de vestuario que Ramos en el Madrid. Dentro de que los dos fueron grandes, son grandes centrales. Grandes centrales. Sí. Sí, son grandes centrales. Es que iba a decir eran, pero aún tienen partidos buenos, de vez en cuando. Más Piqué que Ramos. Y es una pena. Sobre todo es una pena lo de Ramos, tío. Yo os lo juro. Porque condiciones físicas, tío, incluso más que Piqué. Pero. Es un jugador caótico, tío. O sea, para el entrenador tiene que ser un suplicio entrenar a Sergio Ramos. Os lo juro. Porque hace unas cosas, lo de irse arriba y luego no bajar. Pero bueno, eso también, por ejemplo, está haciendo Piqué mucho. Lo que empezó siendo como un recurso para sorprender, acabó siendo una costumbre bastante recurrente. Piqué lo veo jugando mucho póker. Mucho póker, mucho en los palcos de tenis y todo eso. Rakitic está volviendo a tener protagonismo últimamente. Protagonismo de Valverde, por el rendimiento tampoco creo que. Tampoco he visto que mejorara mucho, ¿eh? O sea, sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que el Barça ahora a estas alturas es tan vulgar que cualquier cambio que hagas ya va a parecer la hostia. Pero ni por esas, ¿eh? Yo, sinceramente, a Rakitic no lo veo mucho mejor que el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos. No, tío, ¿cómo fallas eso? Si le da un toque. Le da un miserable toque a mandar el balón a la luna, literalmente. Vale, balón para el defensa, perfecto. Vale. Ahí el Celta le toca la pelota. Toca la pelota en el centro del campo. O sea, jugar tranquilamente. 3 minutos. Está el pase, no es fuera de juego. Vallejo. El pase para Okai. Okai, el tiro pega en la defensa. Balón para Vallejo. Vallejo, el tiro. Para el portero. Y se acabó. 1-2. ¿Qué tal, Gerardo Ortiz? Bienvenido. Si deja de jugar en principiante. Más quisieras. Piqué actualmente es mejor empresario que jugador. Sigue siendo buen jugador, pero es muy irregular. Es muy irregular y tiene demasiados vicios ya. Hace cosas que si lo hacen otros jugadores los crucificarían a niveles insospechados.
A mí me hubiera gustado que la formación de la delantera se llame a punta Messi, los dos delanteros, Suárez y Griezmann. De hecho, no entiendo por qué el Barça sigue empeñado en jugar con un 4-3-3. Si no vas a jugar a nada, por lo menos juega con el 4-4-2, que es lo más idóneo para el Barça y el sistema que mejor funcionó en la era Valverde. Es que no queréis prolongar la racha. No estamos obsesionados con esto. Cuando cantas gol antes de tiempo. Sí, es, cuando cantas el gol y al final no es gol, quedas como el culo. El Inter daba para más, pero sin Varela. La verdad que Borja Valero y Vecino no tienen nivel. Se hubieran quedado con Nainggolan. Y tanto. Yo no entiendo cómo no se quedaron con Nainggolan tampoco. Has marcado el gol decisivo. ¿Qué opinas del partido? Que hemos sido mejores. No tanto, ¿eh? Este año el Barça de 2011-2012. Este año el Barça de 2008-2009. Valverde me da pena. Es buen entrenador, pero está yendo cada vez a peor. Lo está superando el entorno, en mi opinión. ¿Gastéis alguna vez de vuestra victoria? Confiaba en que íbamos a darlo todo. Yo creo que Valverde es víctima del entorno. Gracias, de verdad. Valverde es un entrenador de transición, de todas maneras. Yo siempre lo he dicho. O sea, no es mal entrenador. O sea, hay gente que dice, oh, es que Valverde es malísimo. No. Valverde no es mal entrenador. Pero, de hecho, es un buen entrenador para el Barcelona, pero como entrenador de transición. Próximo partido, el Getafe. Interesante. Echa límite para convocatoria. Seguramente lo dejaré en los el directo de hoy lo dejaré en los partidos contra selecciones. De hecho tengo tengo 3 partidos más. Bueno, intentaré jugar por lo menos un par de partidos más. Para mí el Liverpool se va a Champions de nuevo. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Ganarla 2 años seguidos o 3 es muy difícil. Tienes que tener de todo. Tienes que tener buen juego. Tienes que tener muchísima suerte. Y tienes que tener constancia. Y hay que decir que la Premier League. Los equipos ingleses tienen un hándicap muy grande. Tienen más partidos durante la temporada. Tienen hasta 3 copas. O sea, 2 copas y la Liga. Aquí en España está la Liga y la Copa del Rey, nada más. O sea, hay más carga de calendario. Aparte, ya te digo, hay que tener una suerte monumental para ganar 2 Champions seguidas. O 3, o 4, o 5. Tienes mucha suerte. Porque no siempre... Un partido malo en Champions te condena. Un partido malo en el que pierdas 2-0 o así te puede condenar en las fases finales. Te condena muchísimo. Uf. Aún no tengo al 100% a todos los jugadores, ¿eh? Voy a tener que jugar con Juncal, interior izquierdo. Incluso con... Creo que voy a jugar con Hugo Mayo, de lateral derecho. Con eso os lo digo todo. Yago Aspas no está 100% todavía. Tengo que meter en remor, en serio. Creo que no me va a quedar más remedio. En remor... Yuncal, Vodka, Hugo Mayo. Vale, los demás están preparados. Voy a tener que llevar canteranos a este partido, ¿eh? Bueno, Johnny, el incombustible Johnny en el banquito. ¡Johnny! Que prácticamente no ha habido descanso entre un partido y otro. Creo que han pasado 2 días. Se les ha ido un poco la olla ahí. Ok. Kevin para lateral derecho, básicamente. Ok. ¿Cómo se va Daddy? Acordaos de Daddy, tío. Qué grande Daddy metiendo goles decisivos. Y Jota. Y lo demás, bueno, algunos titulares y otros jugadores un poco más de... Así, en plan sorpresa. Surprise, motherfucker. Pierna izquierda buena, Remora izquierda, Neuhaus a la derecha.
Vamos a probar Neuhaus más adelantado. Es la primera vez que lo juego en esa posición. Siempre lo suelo jugar de medio centro, puro. Las de la Premier juegan en Navidad, Año Nuevo y 1 de enero. Sí, porque la Premier es más seria. O sea, con las cantidades que mueven los jugadores, que tengan los cojones de todavía quejarse. Oh, no sé qué, pero si cobráis millones. Si cobráis millones, ¿qué más da? Si aparte tenéis vuelos privados, podéis comer en Nochebuena, en Navidad. Y luego ir a jugar el día 28, que no vais a notar. Que hay gente que trabaja en fin de año y no se quejan. No, bueno, no se quejan. Se quejan, pero no les queda más remedio. Este año la Juventus B 2001-2002. Ah, el de la Serie B, el del Moji Gate. El problema es que esta ha sido transición de 3 años y la gente se está cansando. A mí no me parece transición de 3 años. A mí me parece que están esperando a que sean las elecciones. Mierda, me olvidé de quitar esto. Me van a meter strike. Me van a meter un warning por copyright. Fuck. Me despisté leyendo los comentarios y ya la cagamos. Ojo al Getafe. El Getafe creo que me ganó la temporada pasada en aquí en Balaídos. Y aquí no puedo perder puntos, porque el Barça no perdona. Puto Barça está rotísimo aquí en el FIFA. Hojunka. Centro. Madre mía. Superó los 100 puntos la liga pasada, el maldito Barcelona. Creo que acabó con 104 puntos o algo así. Y esta temporada me parece a mí que va por el mismo camino. Adiós monetización. Tampoco me iban a dar mucho. Cuando el puño llegaba a más de 24. Aquí tipo multi, a qué. Bueno. ¿De qué os extrañáis? Maldita sea, tío. Si yo me llevo quejando tiempo ya del PvP, que hay demasiado RNG. Por eso yo no juego PvP últimamente. La gente me pregunta, oh, ¿pero por qué no haces directo contra subs? Porque ni siquiera juego online normal. Me desquicia. Ahora mismo el PvP de Tsubasa me desquicia. Me desquicia porque da la sensación de que hay más críticos ahora que antes. ¿Juego mayo? Uf. Es que yo creo que hay más RNG ahora que antes. Y más críticos ahora que antes. Jodadi. Uf. Daddy es que es un monstruo, tío. Ah, no, es Mukiel. Ah, es el central, iba a decir. Ah, no, que Daddy está en el banquillo. Como Daddy lo metí en aquel partido contra el Victoria Pilsen y lo hizo bien. De hecho, me estoy planteando volver a meterlo en el segundo partido contra el Victoria Pilsen. Bajamos los críticos. Sí. Me lo creeré cuando lo vea. Ojo, ahí está recuperación. Vaya pase. Verdad que iba a darse al que estaba más cerca, pero bueno, viendo el resultado no me quejo. Con Neuhaus. Neuhaus, el centro. Gol fácil. 1-0. Me decía porque Valverde lleva los mismos años que Luis Enrique y uno menos que Guardiola. Sí, pero el fútbol es totalmente diferente. Luis Enrique, con sus excentricidades, hacía que el Barça fuera reconocible. Yo ahora mismo no, no la única forma que tengo de distinguir al Madrid al Barcelona futbolísticamente es Messi. Messi y Ter Stegen. Es la única diferencia entre el Madrid y el Barça ahora mismo. De hecho, colectivamente, ahora mismo, el Madrid no está muy lejos del Barça, colectivamente. En cuanto a calidad individual, el Barça es mejor que el Madrid actualmente. Pero a nivel de colectivo, yo no veo casi. Me atrevo a decir que el Madrid es un bloque más compacto que el Barcelona. Es más equipo. Mira que el Madrid me parece un equipo que yo creo que se va a pegar una hostia monumental en Europa este año. Pero bueno, el Madrid Zidane es un caso aparte. Porque no juega nada, pero en los partidos estos importantes de Champions. Siempre sale adelante, siempre. Puede hacer un partido muy bueno, un partido horrible, que siempre saca las eliminatorias adelante. Puede empatar contra el Brujas en el Bernabéu en fase de grupos, que luego se carga a todos los grandes en la fase final. Joder, Rubén, tío, te la has comido, ¿eh? Te la has comido, Rubén. Te la has comido muy feamente, Rubén.
Guardiola lo tiene mal en Manchester. El estilo Guardiola es. El estilo Guardiola es bueno. Es bonito. Y es efectivo, porque Guardiola ha dominado sus ligas. Aunque también es verdad que, por ejemplo, con el Bayern. Bueno, el Bayern, en fin. Es un poco como lo de Cristiano Ronaldo en la Juve. O sea. Busco nuevas metas, vale. Me voy al campeón de este país que lleva ganando la. Lleva ganando la liga tropecientos años. O sea, seguidos. O sea. Un reto sería que, por ejemplo, Guardiola se fuese al Borussia y tal en su momento en Alemania. En el City es otra cosa, porque el City sí tendrá todo el dinero, pero venía de una. De una época, o sea, llegó al City en una época en la que el City, con el equipazo que tenía, había ganado creo que una liga nada más. Joder, postre adelantado. Uf, uy, 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 uy. Casi se la. Si llegaba el portero adelantado un poquito antes, se la cuelo, Mira, mira, mira. Uy, la vaselina perfecta, chaval. Mira por dónde entraba. Reto como el de Bielsa con equipos chicos. Sí, por ejemplo. Bielsa está zumbado, pues siempre me ha gustado como entrenador. Y recalco de que estaba zumbado. Bielsa estaba está zumbado. Pero. Pues es un entrenador que a mí me molaría. De hecho, sonó para el Celta. Pero lastimosamente no lleva a venir. Nos trajeron a Frank Escribá, tío. No me fastidies, tío. O sea, a ver, Escribá podía valer para como medida desesperada para la salvación, pero dejarlo para empezar la temporada. El año pasado el Celta no se salvó por Escribá, ni mucho menos. De hecho, me atrevo a decir que se salvó a pesar de Escribá. El Celta se salvó por el efecto Aspas y porque tuvo una suerte que te cagas. El Celta el año pasado lo normal es que hubiera descendido. Y de hecho merecía descender. No lo digo sin tapujos y con todo el dolor de mi corazón. Dios, poca mo. Se están moviendo poco mis jugadores. Fuera de juego, ¿verdad? Ah, pues no. Jodeu House. Jodió. Dio el tiro fuera. Había que chutar. ¿En qué dificultad estás jugando? Ultimate. El puto Johnny diciendo principiante, qué mamón. Bueno, no he mostrado en qué dificultad. Aún no he mostrado hoy en qué dificultad estoy jugando. Siempre lo muestro, pero hoy no lo he mostrado todavía. La verdad es que no os voy a mentir, me he olvidado. Se me olvidó totalmente. Creo que se puede ver en el descanso. Se puede ver, creo. Ajustes. No, no se puede ver. Nah, da igual. Bueno, a ver, segunda parte. A ver si espabilo. Tengo que pillar el contraataque al Getafe, porque cuando se encierran ahí atrás hay demasiada gente. Perder puntos es malo, porque ya me situaría debajo del Barcelona. Conseguí ganar, tío, el partido contra el Barça, un partido muy difícil. Y luego pinchar contra el Getafe me dolería. Sobre todo por el hecho de que ya pinché la temporada pasada con el Getafe. O sea, se repetiría la historia otra vez. Joyunka. Qué buena. Ojo en Remor. En Remor, gol. Ahí está, 2-1. ¿Veis? Al contraataque. El estilo esquivado no pegaba en el Celta. Bueno, técnicamente el de Oscar debería pegar en el Celta y de momento no está despegando, ¿eh? El otro día porque el Celta empezó a jugar a falta de 10 minutos. Que si no, en una derrota humillante contra el último clasificado y sin jugar a nada, ¿eh? Dando pena. El Celta dio pena el otro día, por ejemplo. Hubo partidos que se pudieron ganar y no se ganaron, como el de la semana anterior. Entiendo que, por ejemplo, palmes contra el Barcelona en el Camp Nou, es comprensible. Incluso puede entender que pinches. ¿Contra quién fue? Que pinchamos 1-0 también. No recuerdo. Juan Remor, Santi Mina. Santi Mina, mano a mano. Madre mía. Se me echó encima el portero. ¿Fuera de juego? No. O mantenemos la posesión ahí.
Diop. En remor. Uff. Saque de puerta. Este es el primer año desde 2015 que no me compro el FIFA. Llegó el momento en que me aburrió. Es comprensible. A mí este FIFA no me parece mejor que el 19, de hecho. Ni el 19 me parece mejor que el 18. Lo único que me gusta, por ejemplo, más de este FIFA... Las únicas cosas que me gustan más de este FIFA con respecto al 19... Ojo, Neuhaus. El tiro, ojo, el palomita. Manojovic. Manolovic. Vaya nombre, Manolovic. Manuel del Bombo, versión balcánico. Me da la sensación cuando escucho ese nombre. Ojo, aguanta Santimina. En remor, Pape. Joder. Puto en remor, se paró en el último segundo cuando le iba a mandar el pase de la muerte. Lo vodka. Diop. ¡Tiro! Con el Betis el Celta perdió. Sí, pero no con Oscar. Ahí aún estaba Escribá de entrenador. Creo. No, creo no. Sí, efectivamente. De hecho, creo que echaban a Escribá a raíz de ese partido. Me parece. O no, no. Fue después de una derrota en casa. No sé, no recuerdo contra quién. No recuerdo contra quién porque perdimos tantos partidos. Ojo. Uf, madre mía. Madre mía, qué miedo. Madre mía, qué miedo. Cuando empiezan las fifadas. Cuando los jugadores se vuelven idiotas de repente. Como cuando los jugadores se vuelven idiotas de repente. Joder, tío, en serio. No me jodas, cuando encima se ha lesionado Pape. ¿Se ha lesionado Pape? Haciendo una barrida, no me lo creo, tío. Hola Dark Maddox, bienvenido. ¿Qué piensas del Granada? Hombre, el Granada empezó muy bien. Obviamente ahora se va a empezar a desinflar, pero es que es normal. El ritmo que llevaba al principio era impresionante. Muy por encima de... O sea, los jugadores están rindiendo muy por encima de su nivel. Ah, no se lesionó. Bueno, menos mal. Prefiero que no se lesione, qué cojones. A ver, de todas formas lo voy a quitar. Voy a meter a... No sé si meter a Daddy, tío. Qué grande. Nada, meter a Okai. Meter a Oka. Este partido tengo que ganarlo. El de Champions no me importa tanto. De hecho. ¿Qué minuto estamos? 71. Y aún tengo los jugadores bastante bien de resistencia. Por ahora eso voy a hacer ese cambio. Ojo, ¿eh? ¡Ojo el tiro! Saque de esquina. Es que el FIFA compra todas las licencias y bueno, ya no ve competencia a PES y no sé qué más puede sacar FIFA. Pues PES en jugabilidad es mil veces mejor que el FIFA, ¿eh? Hubo una época en la que efectivamente el PES estaba tan mal que ni en eso le ganaba al FIFA. Pero últimamente el PES vuelve a ser mejor en jugabilidad. El problema es que FIFA tiene el Ultimate Team, tiene mejores... Tiene mejores... modos de juego y todo eso. Holobotka pega en la defensa. Me lo creo, tío, que cague estos contraataques. Ya está el Season Pass en Soul Calibur 6. Iba a meter a Haomaru, ¿no? Sí, ya está. De hecho, metieron a la mujer, a la chica caballero esta, que nunca me acuerdo del nombre. Vale, vamos a hacer cambios. A ver, tengo a Jota. Voy a meter a Jota y voy a quitar a Junka. O en remor. Voy a quitar en remor. Voy a dejar a Jota ahí. Y de último cambio, creo que voy a quitar a Neuhaus. Y voy a meter... Me gustaría meter a Johnny. No os voy a mentir, pero... Claro, para ello tendría que quitar a Junka. Bueno, voy a meter a Johnny. Vamos a meter un extremo fresco. Hilde, eso. Sí, sí, correcto. No, es Hilde. Hilde. No sé muy bien cómo pronunciarlo. Al centro... Deja defensa. Mukiele, no corre. Ojo, deja que salga la puta pelota. No estaba corriendo, ¿eh? O sea, decidió el jugador correr porque sí. Santimina pega la defensa. Voy a que acabe jugada porque si no me arma el contraataque. Juan largo, ahí está. Lobotka. No hay fuera de juego. Ah, sí que hay. Joder, qué pena, tío. Iba el gol.
Era el 3-1, era el gol ya de la sentencia. Balón largo, muy largo. Ok. Lobotka. Johnny. Ahí aguanta. Madre mía, está solo. ¡El tiro! ¡Joder! Pegó en mi jugador. Ah, no, pegó en el defensa. Saque de esquina. Pensé que pegó en mi jugador. Aún no me pillé el Season Pass, pero me lo voy a pillar. Me lo pillaré pronto. Hola, Peter Vascones. Bienvenido. Sí, sí que me voy a pillar ese. Esa Season Pass. La de Tekken, por ejemplo, ya, también me la pillé. De hecho, ayer ya probé al Leroy. Qué grande el Leroy, tío. Este. Pillé a la gente. Pillé a los desprevenidos. Con Leroy les pedí una tunda. Sin saber yo jugarlo. Simplemente porque es un personaje nuevo y no saben cómo. No saben. La gente no sabe cómo enfrentarlo. Juega hasta contra, eh. Uf, menos mal. Uf, madre mía. Vaya vendida. Vaya vendida. Menos mal. Vale, menos mal. ¡Oh, Dios! ¿Pero por qué tardáis tanto en soltar la maldita pelota? Vamos, mete el pie ahí. ¡No, no, no! ¡No! Sacada ahí. No sé por qué no ha chutado, pero gracias. Vamos, Santi, falta. ¡Va, tío! ¡En serio! ¡En serio! Estoy a posición ganada. ¿Cómo es posible que no pite nada? Madre mía. Mira, el partido acaba aquí. El partido se acaba aquí. Neuhaus. El centro. Ojo, que entra casi entra directamente, chaval. Final del partido. No me empataron de puñetero milagro, chaval. De puto milagro no me empataron. Joder, va a cantar Rubén, tío. Esta es una cantada fea, eh. Venga, tío. Venga, vaya a cantar mi portero. Ha hecho dos tiros el Getafe en todo el partido. No sé por qué no chutó en esa ocasión, en ese contraataque. Estaba solo, ¿eh? Me hubiera empatado y me hubieran jodido la vida. Gracias por su atención y por tomarse su tiempo en contestar estas preguntas. Nada, hombre. Celta se mantiene invicto ahora hasta ahora en la Liga Santander. ¿Os veis capaz de mantener la racha? Hay motivo para estar invictos. Se nos mantiene invictos durante 11 partidos, pero por una buena razón. Nuestra defensa es inquebrantable. Sí, la verdad es que estoy encajando poco con respecto a la temporada pasada. Habéis conseguido ganar un partido disputadísimo con un gol decisivo en la segunda parte. ¿Cuál crees que ha sido el factor determinante? Hemos sido mejores. Siempre suelen contestar con lo mismo. Os habéis ganado por un gol. Todos dan al Getafe como un rival más flojo de vosotros. Al final ha sido complicado derrotarlos. Uy, sí. No, fue facilísimo, ¿eh? Fue facilísimo. Tú no has visto el partido, ¿verdad? El comentarista, este, el entrevistador este estaba en el catering poniéndose ciego a dulces y a vino. Y no se dio y no miró nada del partido. 2-1. Con una ocasión clarísima de ellos en el último minuto, pero no, ganamos fácilmente. Ganamos facilísimamente. Estaré en modo Fantas. Modo Paca Fantas. Vallejo a 80 de general, perfecto. Perfecto. A ver, entrevista. O sea, entrevista, bueno, noticias. Bueno, a ver, hablar con jugadores. Ah, el otro se me va a cabrear porque no lo puse, ¿verdad? Venga, sigue esforzándote. No, Yori, ¿qué es? A ver, Aidú. Vale, ahora que informes de actualización de ojeadores. Bueno, de eso paso. Hasta Navidad es sudo. Vale, partido de Champions. Victoria Pilsen, cuidado con estos. Voy a hacer muchas rotaciones, porque los partidos que me interesan son los de liga. Así que contra estos también voy a volver a meter a la unidad B. Mitsuyi lo hicieron inspirado en Haomaru. En el Soul Calibur 2 era su clon. Ya después le pusieron barba y lo hicieron un poco distinto. Bueno, porque es un samurái. Los samuráis, por regla general, suelen tener un prototipo de apariencia.
Espera, tengo que ir a la rueda de prensa. Vamos a asistir a la rueda de prensa y de risas. ¿Cómo harías una tercera competición española? No haría una tercera competición española. Mejoraría la Copa del Rey. ¿Y cómo mejoraría la Copa del Rey? A partido único, todos los partidos, hasta la final. Nada de polladas, de... Oh, semifinal es doble partido. No, no, no. Hasta la final, partido único. ¿Derrotaríais al Vitória Pilsen otra vez? Obviamente. Si juegas contra el Celta, prepárate para la derrota. Humildad, ante todo. ¿Propones alguna estrategia específica para el partido contra el Vitória Pilsen, teniendo en cuenta que les consideras inferiores al Celta? Repetiremos lo que ya nos funcionó. Todos estamos sometidos a presión en el marco de la victoria frente al Getafe. Hablaremos de lo que fue bien en ese partido. El equipo está atravesando un gran momento en los últimos partidos. ¿Crees que podéis mantener este tremendo ritmo? No lo dudo. No lo dudo. Los chicos han conseguido unos resultados fantásticos últimamente. No puedo pedir más, la verdad. Si has visto el Carlos de Resident Evil 3, el remake es más parecido a Miguel el Caballero Rojo de Tekken. Joder, qué grande Miguel, tío. Maravilloso. Pum. Hace gracia los trolls que van por los directos inquepando a la gente. Lo gracioso es que yo me ando con tonterías. No los contesto directamente, les denuncio la cuenta y la toma por el culo. Luego se quejan cuando les cierran cuentas por hacer eso. ¿Ves? Por ejemplo, coges y haces así. ¡Pum! Y se convirtió en Chocapic. Vale, a ver. En este partido ya dijimos que rotaciones. Vamos a meter a Cutrone. Bueno, Aspas y Rafinha los puedo dejar, en realidad. Pero creo que este partido va a ser de los canteranos. De Gabo, de Daddy. ¿Qué más? Pampín. Pues no me fijé, pero tengo que mirar lo que. Tengo que mirar eso, Scott. Porque la verdad es que no me fijé. No me fijé en lo del Resident Evil 3. Resident Evil. Ese juego fue la infancia de mucha gente. Voy a poner a Laza de interior. Richard. Espera, el Gabo. A ver, estos pueden jugar MCs y MCDs. Vamos a probar a Richard. De hecho, vamos a subir a. Tío, el Richard este parece hermano gemelo de mi personaje. Me deja a Daddy de MCD. ¿Qué más? Palacios, costas. A lo mejor me estoy viniendo muy arriba con las. Con las rotaciones, ¿eh? Todo hay que decirlo. Estoy viniendo un poco arriba. Voy a poner a Johnny. O no. No, Martínez, cuarta. A Johnny lo voy a poner desde el banquillo. Deng. De hecho, creo que voy a poner a Vieites en la portería. Al canterano. Madre mía. Aquí jugando en el alambre, amigos. Aquí jugando en el alambre. J titular. De hecho, pusieron a Jill, Carlos y Némesis. ¿Sí? Es que no lo vi todavía, tío. No vi el. No vi nada del Resident Evil.
Eso que hablaron de ello en el Game Awards, ¿no? Pero no estaba muy pendiente. O sea, en ese momento no debía estar viendo el directo. Daddy más arriba, tío. Daddy el otro día me dio buenos resultados. Lo vamos a probar en esa posición. Y ahora suplentes. Yago Falqué. A Diatta lo vamos a sacar de la convocatoria esta vez. Pione, Diatta, Rafinha, David Costas, Deng, Mukiele, Baez Méndez, Foyth, Junca, Beltrán, Denis Suárez. Nah, voy a jugar con eso. Voy a jugar así ya. La dificultad la tenéis aquí. 5 minutos, definitiva, que es Ultimate. Vamos allá. Yo en juegos de terror siempre me dan pereza jugarlos porque van a lo fácil para asustar. Sí, jumpscares. Eso me recuerda cuando yo jugaba al Five Nights at Freddy's. Pero bueno, yo también lo jugaba en clase cuando tenía las horas convalidadas. Me iba al ordenador y me podía jugar al Five Nights at Freddy's allí con unos compañeros. La profesora maja y nos dejaba. A mí me gusta más el Resident Evil 2 y el Verónica. Siempre me gustó mucho Claire como personaje. Les dejo a Leon y a Jill a los fanboys. Bueno, cuestión de gusto, supongo. Pero sí. No es descabellado. ¡Hostia, tío! En serio, estas camisetas. Bueno, a ver, se distinguen bien, de todas formas. Pero pude haber usado la celeste perfectamente en este partido. Hay que ganar este porque si no, para poder jugar tranquilo los dos partidos que quedan de la fase de grupos. Jolaza. Cutrone. Ah, tío, se tropieza mi jugador contra el defensa, de verdad. Tiene que haber pisado el balón ahí. Ahí está la recuperación. Saque de banda. Let's go, Celta. Let's go, Celta. No es fuera de juego, ¿eh? Oh, Dios. Mal pasa ahí. Juega con, ya os digo, con una alineación de absolutas circunstancias. Juega Cutrone. Mal control. Tío, ¿qué cosas hacen los jugadores del Victoria? Oh, qué pena. Tiene que haberla pasado, quizás. Hacer el pase de la muerte. Ah, tío, más raro. Están tropezando los jugadores, tanto los de mi equipo como los del Victoria Pilsen. Madre mía. El gran Daddy, tío. Es gigantesco Daddy, ¿eh? Ojo. Joder, no le he robado la pelota, tío. Menos mal que gané el tiempo suficiente para recuperarla. Bien, Richter, por cierto. El gemelo del entrenador Bariño. Uy, lástima. Ahí el centro. Uf, buen despeje ahí. Vamos, Daddy. Presión, Daddy. Hay que presionar, Daddy, con todo. Si me gusta. ¿Y ahora qué? Seguramente voy a tener que hacer cambios en la segunda parte, pues. Creo que me la he jugado mucho con esta alineación en este partido. Ojo. El tiro gol. Uf, se la comió el portero. Se la comió bastante el portero. ¿También estás jugando el de Saint Seiya para el móvil? No. Creo que se ha comido un poco el portero, ¿eh? El V8 es este. Sí, podía haber hecho mucho más, yo creo, ¿eh? Yo creo que pudo haber hecho más. Creo no, pudo haber hecho más. Bueno, 1-0.
Hemos venido a arriesgarnos. Hemos venido a arriesgarnos. El resultado no nos da igual. No nos da igual, pero... Es más importante el partido de liga, insisto. Ojo. Joder, tío. En serio, me oriento a la pierna derecha para que chute con su pierna buena. Y chuta con la pierna mala, chuta con la zurda. Odio cuando hacen eso. No era para ese, pero aún tenemos tiempo de rectificar. ¡Qué padón! Bah, no valía la jugada. Balón largo. Hostia. Se queda como congelada la imagen. Supongo que en el directo también se verá de esa manera. Joder, tiene una manía de meterse en fuera de juego, que no es normal, ¿eh? Ojo, Jota. Gol. Bien, Jota. Bien, Joto. Jugador de aquí, de la tierra, ¿eh? De la tierra me refiero de aquí, de Galicia. No jugador del planeta Tierra, ni nada por el estilo. Bueno, 1-0. O sea, 1-1, perdón. Buen empate. Jugador fue bastante decente. Pasa ahí. Pared. Triangulación con Jota, que se queda solo y define bien. Definió muy, muy bien, de hecho. 1-1. Bueno, mantenemos la cara al partido. Es que sí, voy a tener que hacer cambios en la segunda parte y meter algún jugador de los buenos. Ojo. Pero sí que el Vitea Pilsen es un equipo flojillo, ¿eh? Este partido en Liga lo pasaría muy mal. Iría perdiendo 2-0 ya, seguramente. ¿No has visto el canal de Balón que hizo un vídeo del mítico Castoro del PES? No, no lo vi. No lo sigo a Balón. De hecho, ni lo conozco, no te voy a mentir. ¡Ojo! ¡Uy! Madre mía, el porterito. Madre mía, Vieites no está aportando mucha seguridad, ¿eh? ¡Ojo! Pues ahí el pase. Acabo de ver el pase clarísimo, ¿eh? Ojo, Jota. El centro. Se va. Más bien al segundo palo. Saque de esquina. El centro. ¿Falta? ¿Mano? ¿Me pito mano? ¿En serio? Joder. Putada. Pero me gusta que estén activas las manos. Para que pasen estas situaciones raras. Alguna vez, de hecho, me han pitado penalti por mano. No, me equivoqué ahí. Me equivoqué. Toqué botón cuando no debía. Joder, el pase. Ojo, Daddy. No, no, era para el cutrón, era para el 43. Daddy, no me decepciones así, Daddy. Maldita sea. Estás jugando Champions. Yo confiaba en ti. No me des la espalda, Daddy. Tú siempre serás mi escudero. Mi valiente escudero de la cantera. Mi cachopo moreno de la destrucción. Soy americano, soy youtuber. No sé si argentino o uruguayo, pero sí hizo su vídeo a Castoro. Buah, ni idea. Es que no me suena de nada. No me suena de nada. Tendrá muchos subs, pero hay muchos youtubers que tienen una burrada de subs. Y no os conozco, pero ni de palo. Es que no tengo ni idea de quiénes son. Es normal, cada uno ve los vídeos, tal, cada... A lo mejor es que yo tampoco veo vídeos así de FIFA, ni de PES, ni nada. O sea, yo soy más de jugar. Yo, en el caso del FIFA, el PES, soy más de jugar que de ver a la gente jugar. Así como hay otros juegos que me gusta verlos, como los juega la gente. No es el caso, incluso el Tsubasa, por ejemplo. Tsubasa me gusta mucho verlo, como juega la gente. Ojo el... ¡Buah, qué golazo, chaval! ¡Qué golazo de Cutrone! ¡Qué desmadre! ¡Qué misil! ¡Qué misil de Cutrone! ¡Espectacular! ¡Uf! ¡Durísimo! ¡Durísimo golazo! Vaya disparo, ¿eh?
Vaya pedazo de disparo por el palo corto. Quinta por toda la escuadra. Golazo. 1-2. Dios, vaya charro de Cutrone, ¿eh? Cutrone metiéndole presión a Santi Mina como delantero titular del equipo. Callamba. Ah, salió. O pito falta. Pua, pito falta. Pues si le doy al balón, tío. ¿Cómo coño pitas falta ahí? ¿Qué cojones? Ahí, portero. Si me gusta. Ahí no pita. Ahí sí que era falta. Y sin embargo, ahí no la pita. Tampoco iba a haber mucha diferencia porque igualmente ellos pillaban el balón. Pero si no aplica la ley, la ventaja es que no iba a pitar la falta. Fue el cabezazo, gol. Poco duró la alegría. Me duró poco la alegría. Buen centro, de todas maneras. Buen centro, estaba ahí desmarcado solo. Desde atrás, con toda la ventaja. Pues nada. 2-2. Otra vez a remar, amigos. Van para Jota. Oh, Dios. Me metió bien el pie ahí. Saque de banda. Ahí Jota. Jota, Richter. Oh, y el tiro. Hruška. Voy a tener que empezar a hacer los cambios ya, ¿eh? Me parece a mí. Según salga la pelota, voy a tener que empezar a hacer cambios. Porque si no, se me puede ir el partido. A ver, soy líder. Incluso con el empate mantendría el liderato. Pero después tendría que jugarme el primer puesto de grupo. O incluso jugarme la clasificación contra el Bayern. Saque de banda. No voy a aguantar más. A ver. Vale, de atrás no tengo que hacer cambios, eso me gusta. Quitaré a Gabo, meteré a Yago Falque. Voy a meter a Vallejo. Y voy a quitar, con todo el dolor de mi corazón, voy a quitar a Richter, de hecho. A Daddy lo voy a poner más atrás, de medio centro. Y el último cambio, no sé si guardármelo o meter a Denis. No sé si meter a Denis. Pero entonces no, voy a aguantar. Para esos dos los cambio. A Vallejo, o sea, meto a Vallejo y a Falqué. Como enganches. Jugadores con más toque de balón. Y con más gol, sobre todo. Ahí el centro despeja, maldita sea. Cuando toca Yeto de Subasa. El lunes. Seguramente el lunes, si todo va bien. Si todo va bien. Que no tiene por qué ir bien. Aunque ojalá que sí. Ahí el pase. Ya o Falqué. Falqué que acaba de entrar. Falqué que acaba de entrar. Qué mal lo he hecho ahí. Oh, ahí te quedas. Oh, es que lo hice fatal, tío. Lo hice muy mal. O Daddy, Cutrone, no era para él. ¿No fue de juego? Oh, tío, en serio, no era fuera de juego, no me lo creo. Hokai, vaya mierda de tiro. ¿Tengo idea de cómo se ha caído Levin? No. Oh, no. Buena recuperación ahí. Está jodido si no llega a pararlo. Mano a mano era gol, seguro. Porque el portero es un poco... No, no da mucha seguridad, dejémoslo así. ¡Con tiro! Y la para el portero ahí con la punta de los dedos. Saque de esquina. ¿No han dado balones de Tiger Brand? No lo sé. Creo que no, supongo que no. Que yo sepa, no. Pero, quién sabe. A ver, quitaré a Denis y meteré a Jota. O sea, meteré a Denis y quitaré a Jota, supongo, como último cambio. Y ir a por todas ya.
Falla el centro, cabezazo fuera. Madre mía, Daddy. Le has puesto en órbita, Daddy. A ver, balón largo. En serio, no llega. No llega por el bote. El bote fue lo que lo lastró, totalmente. Ojo ahí, Vallejo. Vallejo pega la defensa. Balón largo. Ahí está, recuperación. Ojo el tiro. Otra vez mal tiro. Otra vez muy malo. No estaba bien colocado de todas formas para chutar, me da la sensación. No me gustan nada estos tirones que le están dando al juego. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía, que haya tirado normal! Ya fue el juego, vale, no valía. No valía, tía, que haya tirado normal, de todas maneras. Pues el portero se quedó. No, no salió, no fue al choque con el delantero. Es, cuando van al choque, sí, porque ahí. Ahí la vaselina entra fácil. Pues el portero muchas veces ni hace ademán de ir a por el balón. A intentar saltar ni nada por el estilo. Ahí está, recuperación. Vamos. Va contra el Celta. Ojo, Daddy. Van para Cutrone. Ojo ahí el pase. Ah, oh, tío, pero desdoblaros. Maldita sea. Vallejo, Daddy. Ojo ahí el pase. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Dios. En la ayuda de principiantes me han dado dupes. Lo cual es normal porque ya os tengo. Tengo a casi todos los que pueden dar. Joder, Denis, en serio. Kai. Ojo, Cutrone, el tiro, gol. Madre mía, Cutrone, qué bueno eres. En el último minuto. Puto Cutrone, se ha sacado la chorra en este partido. Se la ha sacado totalmente. Joder, qué buena, tío. Qué buena. Qué buena, qué bien la mete ahí abajo. Uf, estaba F, ¿eh? Contra el Victoria Pilsen. Me está costando un montón sacar los partidos, ¿eh? Bueno, a ver, es lo normal jugando en Ultimate. Pero noto que hoy no estoy nada inspirado a la hora de atacar. Estoy sacando los partidos. Excepto contra el Barça sí que jugué muy bien. Pero me ha costado un montón. Hola, Margarita, bienvenida. No, lo que no sé si a la hoy me lo contaron como MCD o como MCA. ¿Quién sabe? Amiga español, guapi. Sí, bueno, los de doble posición siempre está la duda de si de cuál cuentan. Tendrás que esperar para saberlo. ¿Por qué no ha jugado Rafinha? Competencia sana. Te falta pasiva de ataque inspirado. Al contrario, estoy sacando muchos partidos en los últimos minutos. Hoy he sacado dos en los últimos minutos. Cutrone, ¿alguna declaración al respecto? Cutrone ha jugado fenomenal. Tío, ha metido un golazo y un gol decisivo en el último minuto. O sea, mejor imposible. Partido disputado hasta el minuto final. Tu equipo debe marcar el gol del triunfo. Falta de 5 minutos. ¿Tuvisteis suerte? A veces se necesita un poco de suerte. Quizás tuvimos un poquito de suerte. Jugamos bien en todos los aspectos, pero el partido podía ser para cualquiera, así que me gusta el resultado. Nada, guapi. Uff. Barça que no pincha, ¿eh? El Barça se mantiene ahí a la persecución. Tengo que mandar el equipo de. Tengo que mandar el equipo. Hombre. Mertens, Januzaj.
Quitaré a Batshuayi o a Origi y meteré a Trossard, supongo. Aunque no, sí, porque con Bélgica sí, bueno, con Bélgica juego con los tres arriba. No sé si meter a Trossard. Ojo a Dembélé. A ver, Bolingoli. Vamos a ver qué defensas hay por aquí. Teo Bongonda, madre mía. Engels, nada. Foket. Boyata. ¿Cuántos laterales izquierdos tengo? Tengo dos solo. O sea, Munier lateral derecho y Bolingoli lateral izquierdo. Aunque yo no juego con laterales, ahora que lo pienso. Así que puedo meter algún. De hecho, voy a meter al Trossard este. Es que yo no juego con laterales en Bélgica. Juego con la misma forma, la misma táctica que en el. Que en el Celta. A ver. Defensas. Está Engels, pero meh. A Meunier creo que sí lo voy a dejar. Creo que es interesante. Es que no hay ninguno así que me llame la atención. Salvo que meta algún extremo, pero nada, Bongonda, nah, ni de coña. Pero Meunier, ni de coña. Ni de coña. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a quitar un central y meter a. Meter un centrocampista más. Meter a Jordan Lukaku. Por probar. Nah. Nah, lo dejo así. Meunier a veces lo utilizo como interior. Vamos a dejarlo así. Bueno, voy a jugar el último partido del directo de hoy. Porque ya lo siguiente, ya lo que viene ya son selecciones. A ver, segundo entrenador. Sugerencia de capitanía. Estoy sugerente que en lugar de elegir a Sobu Mayo. Pero ¿a quién tengo de capitán en primer lugar? Tengo a Aspas. ¿Me estás diciendo que Aspas tiene falta de liderazgo? ¿En serio? Carajo. Jugadores con compromisos internacionales. Antimina, Pionesisto, Kayo Kuzlu, Kim Chen Deng. Hostia, el canterano. Ya juega para la selección china, chaval. Eso que tiene 18 años. Magnífico. Bueno, pues vamos a guardar. Y vamos a jugar el último partido de este directo. Partido contra el Real Club Deportivo Español. Jugamos en casa de Español. Y aquí sí que voy a jugar con todo mi equipo. Todos los titulares van a estar en este partido. Es que de hecho ninguno jugó el otro partido. Sí, no va a haber ni un solo cambio con respecto a la alineación de gala. Todos los buenos juegan hoy. Vamos allá. Pues eso, último partido este directo, que ya tengo que acabar. Marca tantos goles como puedas. Ojalá me toque el Misugi. Ah, en la ruleta esta de principiantes. Es el más apetecible de los que hay. Si no, para los principiantes, acá Misugi es la hostia, tío. De anteros también hay algunos interesantes. El Kaiser yo creo que es el mejor. Si le sacas las latentes al Kaiser, es el mejor de los de la ruleta inicial. Aunque ahora no me acuerdo todos los que estaban. Pero el Kaiser era el que más me llamaba la atención. Pues Ryu Hyuga, en fin. A estas alturas de juego, Ryu Hyuga no destaca mucho. A ver, no es mal jugador, pero es que un Ryu y se acabó ese Hyuga. Ojo Bryce Méndez. Lobotka. Neuhaus. Con Neuhaus pega en la defensa. Segundo tiro, pega en la defensa. Tercer tiro, pega en la defensa. No, eso no. Aunque podría pasar perfectamente. Ahí está, recuperación. Que gana este partido. Este partido es obligatorio ganarlo. Vale, no me aparece el pase, pero bueno. Voy a ser peor. Al menos se la dio a mi jugador. Oh, no. Di una X de más ahí. Ahí recuperas. Bien, Pione. Ojo ahí el pase, el tiro fuera. Saque de puerta. ¿Es Diego López el portero? Si es Diego López, flipo. No, no es Diego López. Hoy Chingo está en la parte de MCD, escribí MCA. Bueno, mejor. Mejor, porque MCA es un poco flojo. De MCA es el mejor, es Nambasa.
Ojo. Oh, me metió el pie ahí. Qué cabrón. Pensé que me podía pitar. Podía pitarme falta a favor, pero era mucho pedir. Ojo. Juega contra. No hay fuera de juego. Ojo, Rafinha. Rafinha, la pisada, el tiro. Ah, López. Adrián López. Adán López. No. Adrián López. No, no. Oh, Dios, no sé qué. El portero español. No sé su nombre. Al ser una. Andrés Gómez. Andrés López. No sé. Diego. Yo estaba acostumbrado a Diego López. En el español. El giro ese va bien con el Rayo C40 cuando mete goles imposibles. Para eso te. Bueno, las cuentas nuevas ya no necesita. Me acuerdo el giro este del tiro C, pero el que venía originalmente con ese tiro C. Es un giga curioso, porque para principiantes está muy bien. Joder, el pase, el tiro, gol. Yago Aspas. Amigos, Aspas en vena. Adrián López, gracias Luigi, compañero. La verdad es que tenía muchas dudas. Ya os digo, imaginaba que era Adrián López, pero... Pff. Sí, porque el Adán del... El Adán que estuvo en el Real Madrid y en el Betis, ese... ¿Cómo se llama? ¿Adán? No sé qué. Sí, yo solo conocía como Adán. Almain. Ojo, el centro. Uf. Ahí despejando con todo porque me temía lo peor con ese balón. Ahí está, recuperación de Aidú. Aidú, Aidú. Ojo, Pione. Y el Pione con el balón muy largo para Rafinha. Ojo que es mano a mano. Rafinha, gol. Ahí está. Por fin voy a conseguir una victoria cómoda en el día de hoy. No voy a tener que ganar en el 85, como ya me estoy empezando a acostumbrar. Y no me voy a confiar, que a lo mejor luego me meten el 2-1 y tiemblo de miedo. Buen tiro, de hecho. Ah, Rafinha es muy bueno. Pal Celta es un jugadorazo. Esto puede acabar en paliza, ¿eh? Pues muchas veces cuando me pongo 0-2 muy pronto, luego la máquina enloquece y sube la línea una barbaridad y encuentro huecos por todos lados. Jomina, el pase, el tiro, gol. 0-3. Easy peasy. Easy peasy, amigos. Las celebrations. A tres dedos. Tío curvo de Misaki. Nada, la verdad es que muy curvo no fue. Las cosas como son. Buen gol de Neuhaus. El fichaje. El último fichaje, de hecho, del equipo. Ha sido este hombre, Neuhaus. Y la verdad es que está cuajando un temporadón, ¿eh? Está cuajando un temporadón. Pipa. Ahí está, recuperación. Contraataque. Santi Mina. Ojo, ¿eh? Balón a la espalda. Mina. ¡Qué paradón! Saque de esquina. Ojo, ahí el centro. Despeja el portero. Estiro ahí a tope, ¿eh? Madre mía, Mukié. Joder, el central dando taconazos. Esto es lo que me faltaba por ver. Ojo, Pione. Pione, el tiro, casi. Adrián López parándolas ahí. Con seguridad. Ojo. Uf. Ese control, ¿eh? Misaki, la eterna sombra de Tsubasa. Bueno, Rising Sun ya intenta, digamos que, separarse definitivamente de la sombra de Tsubasa. Aunque claro, mientras juegue con Tsubasa, pues obviamente va a tener que seguir a su sombra. Nada, pinta partido cómodo este. Pinta partido muy cómodo.
Ah, qué pena. No me dio tiempo a hacer el recorte eficientemente. En Golden 23 Misaki sobresale. Porque no estaba Tsubasa. Porque no estaba Tsubasa, pero en el buen sentido. En el sentido de que pudo demostrar que también sabe jugar. También es muy bueno. Sin la presencia de Tsubasa. Aparte aprende a tener más garra, que es lo que siempre le faltó. Un pecho frío. Misaki es un ejemplo. Misaki era un poco pecho frío, ¿eh? O sea, muy buen jugador, pero un poco pecho frío. En Golden 23 aprende a jugar con garra y determinación. A pecho frío, pero por ejemplo en la final del World Youth se saca la chorra, tío. Está con la pierna ahí a punto de caérsele y el tío aún dio el pase decisivo. Hay que recordar que el último gol de Tsubasa es una asistencia de Misaki. Golden 20. Tío, curvo de Misaki. El tío curvo de Misaki me da pena porque creo que le podría haber dado una animación mejor. Yo esperaba otra cosa con ese tiro. Ojo, Bryce. Bryce, el taconcito. ¡Qué pena! Misaki cuando lo vea en el Real Madrid haciendo dúo con Natureza, eso sea de ligarte. Evidentemente, Misaki nunca jugará en el Real Madrid. Misaki jugará en el Paris Saint-Germain o en algún equipo francés, seguramente, pero no, no se va a ir al Madrid. El Madrid ya tiene suficiente con el Lore, los Galácticos y Natureza comandándolos a todos. O sea, ¿para qué se iba a ir al Madrid? En Japón ya lo. En Japón ya lo paca Tsubasa. ¿Para qué? ¿Para qué se va a ir al Madrid? ¿Para que lo paque Natureza? No. Obviamente no va a ir al Madrid ni el coño. Pero ni al Madrid ni a ningún equipo español. Misaki triunfará en Francia. A lo mejor con el Paris Saint-Germain junto a JJ Ochado. Vaya tiro. Pues Misaki se va al PSG al otro team de Francia. Misaki se irá a Francia. Lo que no se sabe es a qué equipo. Pero no, ni al Madrid, ni al Barcelona con Tsubasa, ni nada. De hecho, si alguien va para el Barcelona y tal, para la Champions, yo hasta iría a Mikael. Fijaos lo que os digo. Puesto que Mikael hizo la prueba para jugar en el Barcelona cuando era pequeño. Y no fue al Barcelona porque él decidió que quería irse de monaguillo a la iglesia. Ojo el pase, el tiro, ¿para dónde ser de Erwin? Si sale Mikael sería euro, ¿no? Sí, claro. Hostia, madre mía. Madre mía, Rubén. Rubén sacándose la chorra en estos minutos. Por cierto, la parada que hizo poco ortodoxa, ¿eh? No, no, hizo la parada a los monoburgos con la cara. Estoy esperando a que salga el balón fuera para empezar a hacer cambios. Es como uno se saca una tarjeta estúpida en un partido. Bah, es que se veía venir el gol, ¿eh? Se veía venir. Yo encima me llevo la tarjeta de regalo. Ahora en la realidad, Burdeos está en segunda división, pero en esa época era mediano grande. Con Pierre. Bueno, siempre pueden decir que Pierre se va al PSG. Yo la verdad es que lo metería en el PSG con Napoleón, con JJ Ochado. Estaría guapísimo. Sería la única manera de que nos pudiéramos tomar en serio el Paris Saint-Germain, sinceramente. A JJ Ochado lo desvirtuaron un poco en Rising Sun, porque Japón le ganó muy fácil a Nigeria. No sé a quién meter aparte. Meterá a Beltrán, supongo. Y quitará a Pione y meterá a Diatta.
Guley. Ojo, ojo que está solo. Uf, bueno, buen despeje ahí. Estaba solo, El español no me iba a meter en un lío en los últimos minutos, tío. Y no me extrañaría absolutamente nada que eso pasara. Joder, vodka. Ah, oh, Dios. Vaya, con... no sé por qué no corrió. No sé por qué no dejó correr la pelota. Ojo, Denis. Uf. Mal pase. No, más bien no mal pase, sino mala decisión por mi parte. No sé para qué se tiraba en mi jugador. Llegaba de sobra. El dúo cortacésped. Los jardineros. Qué sad que tienes pocos viewers. Bueno, es lo que hay. Yo no puedo pedir tampoco que me vea mucha gente porque soy una persona. No soy un influencer, ni mucho menos. Como quien dice, no soy nadie. Tampoco me desvivo por ello. Uy, casi. Que por cierto, un saludito a Pablo 001. Que saludaste antes y no te leí porque estaba ahí pendiente del partido. ¡Ojo el tiro! 2-3. O sea, 1-3 y ya no va a dar tiempo a mucho más. A acabar esta jugada lo mucho y nada más. ¿No es fuera de juego eso? No. Uy, se va un dividido. Poco me gustan los balones divididos dentro del área. Se va a acabar muy mal. Bueno, 1-3, victoria holgada. Sin mucho problema. Y ahí Bariño con la cazadora. Hace frío en Barcelona, que es lo que se ve. Pero bueno, ha estado entretenido el partido. No ha sido fácil. Bueno, sí, la verdad es que un poco fácil sí que ha sido. Nos hemos puesto 0-3 muy rápido. Prácticamente en el minuto. En 10 minutos finiquitamos el partido con 3 goles. Luego ya el resto del partido fue un poco relleno. Ficha Ansu Fati. No tengo dinero ahora mismo para fichar. Estoy sin money. Tuve que fichar a Rafinha. Pues estoy en la segunda temporada y lo tuve que volver a fichar del Barcelona. Porque se acabó la cesión. Celta se mantiene invicto hasta la Liga Santander. ¿Os veis capaces de continuar con la racha? Tenemos lo que hay que tener. Ansu Fati. Misaki Condiño. Buah, ojalá metiera a Ronaldinho. Seguro que mete a Ronaldinho en el manga. Buah, depende de si le. Depende de si no le da pereza dibujar a Ronaldinho. Pero estaría mal. Fua, sería glorioso Ronaldinho con todos estos. ¿En qué juegas? En PC. Modo carrera en PC. ¿Te has ganado ahí al español? Sí, el Celta siempre gana. Humildad ante todo. ¿Te preocupaba el hecho de no haber marcado en la primera parte? Si marqué 3 goles en la primera parte. Confío plenamente en mis hombres, pero... ¿Qué tiene que ver si he metido 3 goles? He metido 3 goles en la primera parte. Eso es una errata, ¿eh? Nada, hombre. Eso es una errata, ¿eh? Porque yo metí 3 goles en la primera parte, de hecho. De hecho, todos los goles los metí en la primera parte. Gracias por escucharme y aumentar mi presencia en el juego. Ahora soy mucho más feliz. Siempre orgulloso, Aspas, tío. Quédate siempre aquí. Bueno, pues vamos a avanzar hasta la siguiente fecha, que ya va a ser con Bélgica. Sabéis que estamos en el Celta y también estamos en Bélgica. Sigo flipando que me haya ofrecido puesto Bélgica de seleccionador, pero bueno.
Hay que aprovechar. Valencia mostró interés en fichaje de Aspas por 26 millones. ¿Sabéis dónde queda la puerta? Ahí justo. Ahí mismo es donde queda la puerta. Bueno, voy a terminar el directo ya. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. El próximo directo pues jugaremos con Bélgica, los dos partidos de clasificación que tenemos, contra Holanda y contra Eslovenia, creo que es el próximo partido. Pida cesión de Ansu Fati. No. Yo no pillo jugadores cedidos. Porque después tengo que andar intentando fichar y tal. Nah, paso. Prefiero ficharlos. Sí, es Eslovenia, el otro equipo. La otra selección que tengo que enfrentar. Ansu Fati ya veré si lo ficho la temporada que viene. Ya lo iré decidiendo. En fin, nos vemos. Muchas gracias a todos por estar aquí. A la gente de YouTube y a la gente de Twitch, ya sabéis, podéis ir a mis redes sociales que tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos próximamente. Me vea mucho verte jugar los de fútbol. Ah, el Tsubasa y el FIFA. Muchas gracias, Margarita. Estás muchas veces aquí, soy consciente de ello. Pues nada, nos vemos. Dad like para apoyar esta sección, como siempre. Y como siempre os digo, hasta luego.